Entre la ignorancia y la iluminación, escrito por el venerable maestro Xing Yun. Librarnos del estrés. En el mundo actual, la gente exclama constantemente: la vida es tan estresante. ¿Por qué las personas están tan estresadas? ¿Cómo podemos librarnos del estrés? Los estudiantes se sienten estresados a causa de las arduas tareas escolares. Los padres, porque tienen muchos quehaceres y obligaciones familiares. Los policías, porque tienen demasiado trabajo. Los trabajadores en general se sienten agotados e infelices porque su jornada laboral es demasiado extensa. El estrés no distingue edades. Todos sentimos sus efectos en nuestra vida cotidiana. Los inquilinos no llegan a pagar el alquiler a fin de mes. Los padres piensan que sus hijos no los escuchan y sienten que la crianza les impone una presión constante. Los maridos y esposas sospechan unos de otros, desconfían de la relación, así como de su pareja, y sienten que el matrimonio es estresante. Los almaceneros deben afrontar la competencia comercial. Los barrenderos sienten repulsión ante la suciedad que deben limpiar cada mañana. En realidad, hay muchas cosas a nuestro alrededor que contribuyen a estresar nuestra vida, como las desilusiones, las dificultades, la pobreza, el trabajo, las enfermedades, las malas relaciones personales e incluso la muerte. El estrés está por todas partes. Aún dentro nuestro albergamos detonantes del estrés. Por ejemplo, podemos estresarnos por sentirnos vacíos, celosos, deprimidos, enfurecidos, ignorantes, malvados y vengativos. Si sumamos todos los factores de tensión que se presentan en nuestra vida cotidiana, el estrés parece insoportable. No obstante, no son solo factores negativos los que provocan estrés. Las cosas buenas de la vida también pueden resultar estresantes, como las posesiones que alcanzamos, la belleza, el poder, la gratitud, el éxito, etc. El universo aparenta ser infinito, pero es limitado. El estrés, en cambio, no tiene fin. Algunas personas se sienten agobiadas por el estrés y esto les produce cansancio físico. Disminuye su motivación, aumenta su tendencia al suicidio o les genera confusión mental. A continuación, ofrecemos algunas recomendaciones para quienes desean librarse del estrés. Primera recomendación: enriquece tu conocimiento y sabiduría mediante la observación y el aprendizaje de lo que sucede a tu alrededor. El estrés se reduce a medida que aumenta el conocimiento y se profundiza la comprensión. Segunda recomendación: sé optimista, alegre y despreocupado. Abre tu corazón, hazlo tan amplio como el océano, de modo que puedas abarcar el universo. Sé optimista respecto de todas las cosas y no te abrumes. Con el tiempo, el estrés se aliviará. Tercera recomendación: desarrolla la capacidad para dejarte llevar. Lleva contigo tu equipaje siempre que lo necesites, pero cuando no sea necesario, hazlo a un lado y libérate. No compares ni especules. De este modo, a la larga, el estrés se disipará. Cuarta recomendación: amígate con el estrés.
Acéptalo como parte de ti y de tu vida. Oponérsele no tiene sentido. Quinta recomendación. Aprovecha cada oportunidad que puedas para descansar y dejarte llevar por la corriente. Si no prestas atención al estrés ni te preocupas por él, este en algún momento desaparecerá. Sexta recomendación. Pon más voluntad en desarrollar la paciencia, la compasión, la sabiduría, mediante el cultivo de tu ser propio. Entrénate para desafiar el estrés y hacerte cargo de él. Si te conduces de este modo, tarde o temprano dejarás de sentirte estresado. Todo budista debería cultivar la concentración, la sabiduría, los pensamientos positivos y la capacidad para razonar correctamente. Un proverbio chino dice lo siguiente: cuando invaden las tropas del enemigo, los comandantes resisten. Cuando sobrevienen las inundaciones, la tierra opone ante ellas todas sus fuerzas. Entonces, ¿por qué debemos preocuparnos?